Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En la cápsula del día de hoy les voy a dar algunos consejos para mejorar la velocidad de la lectura y para esto solo vamos a ocupar nuestro teléfono móvil. Y es que el smartphone es un gran aliado a la hora de entrenar ciertas habilidades y la lectura rápida es una de ellas. En ese sentido te voy a dar tres aplicaciones que puedes descargar gratuitamente para agilizar tu proceso de lectura. Pon atención. La primera se llama Speed Reading y esta aplicación incorpora métodos como la tabla Schulte y otros programas para mejorar la memoria y atención a través de los cuales podremos mejorar sustancialmente nuestras habilidades en la lectura, agilizándola a fin de adquirir conocimientos a una mayor velocidad. Speed Reading almacena tus libros y pueden ser usados para cada uno de los programas de entrenamiento. De esta manera puedes usar tus libros favoritos para agilizar tu lectura y además vas a leer cada libro más rápido que el anterior. La siguiente aplicación se llama Reader Pro. Reader Pro aumenta hasta 5 veces la velocidad de lectura a través de sus diferentes programas de entrenamiento. Estos, además de ser altamente efectivo, ofreciendo resultados que puedes notar muy rápido, también son muy entretenidos. En ese sentido, Reader Pro no solamente es una aplicación que te va a dar el beneficio de mejorar tu concentración y aumentar tu lectura, sino que también va a ser un proceso bastante entretenido y divertido. Los ejercicios de Reader Pro pueden ser elegidos según tu disponibilidad, de manera que si no tienes mucho tiempo libre, puedes optar por actividades que se hacen en intervalos de tiempo cortos o ya si estás de plano muy desocupado, pues entonces puedes tener entrenamientos de mayor duración. La última aplicación que te voy a recomendar se llama Lectura de Velocidad o Read Faster. Esta aplicación ofrece resultados donde podemos leer entre 500 y 600 palabras por minuto al cabo de un par de semanas de entrenamiento. Para lograrlo, solo es cuestión de pegar libros o artículos con los que quieras entrenar para que la aplicación los muestre palabra por palabra a una velocidad a la que no estamos acostumbrados, pero que resulta totalmente legible. De esta manera, vamos a ir mejorando nuestra atención, así como habilidades de lectura, para llegar a la meta de las palabras leídas por minuto. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Nosotros volvemos ahora a cabina con Toño Muñiz y más de Mexicanos por España. Hasta la próxima.